caught in the crossfire. Y tal como les dije, mis amigos, en esta ocasión estamos afuera de una de las tiendas de Harbor Fry. Quiero mostrarles algunos de los productos que ellos tienen y los cuales podemos usar para lo que es el Mobile Car Wash. Ellos tienen muy buenos productos, generadores, tienen compresores de aire, pero pues quiero que me acompañen y pues para mostrarles lo que ellos tienen. Así que, amigos, acompáñenme a ver qué podemos encontrar. Bueno, pues mis amigos, por aquí tenemos alguna variedad de productos. Aquí tenemos un kit de 3 barritas de clay. También viene el spray para poderlo aplicar. También tenemos el compound de la marca Meguiar para pulir. Bueno, tenemos diferentes tipos de compound. Unos son más agresivos, otros más suaves. Por ejemplo, este es Pro Speed Compound. Este es como para, más que todo, para la primera pasada. Este es para quitar las marcas como de araña, que están en el carro. Este es un ceramic wax. Es como más rápido de aplicar. Tenemos diferentes tipos de wax. Aquí abajo este es como para restaurar plásticos. También tenemos productos como para limpiar interior, también de la marca Meguiar. Este es muy bueno, yo ya lo he usado. Es para el cuero, para aplicar el cuero. Acá abajo tenemos lo que son los diferentes tipos de jabón. Una presentación de galón por $30 de esta marca, es muy bueno. Un suscriptor me estaba preguntando acerca de esta. Esta es una pistola que podemos usarla con la manguera de nuestro jardín. Muy, muy buena opción para la gente que lava su carro en casa. Y pues aquí seguimos con la variedad de jabones. La verdad, tienen una buena variedad de jabones para la marca que es. Están muy, muy baratos, la verdad. Excelentes precios. El amarillo, ese color, el Gold Class de Meguiar, está muy bueno. El amarillo también, ese tiene wax. Ya lo he probado y la verdad sí lo recomiendo. Está muy bueno. Por aquí tenemos las toallas de microfibra. Vienen en diferentes colores. Es un paquete de 12. La verdad, muy buena opción. $5.99 el paquete de 12. También tenemos estas que son bastante absorbentes y son grandes. Esta vale $3.99. Y esta que está aquí a la par vale $5.99. La verdad, muy buen precio porque son muy buenas. Son bastante absorbentes y están grandes. La verdad que sí, se las recomiendo. Por aquí tenemos unos cuantos cepillos, unos diferentes cepillos para limpiar rines. La verdad no los veo tan bien, pero pues son una opción. También tenemos diferentes tipos de par para pulido. Diferentes medidas. Los adaptadores también para la pulidora de diferentes tamaños, de 6, de 7 pulgadas. La verdad, veo que sí tienen diferentes tipos y tamaños de pad para pulir. Por aquí tenemos este pequeño kit que es un taladrito, que es prácticamente para pulir. Es una pulidora. Me imagino que más que todo se debe usar para pulir luces. Dice que no trae la batería, solo viene el puro taladrito y me imagino que el pad para pulir. La batería hay que comprarla por separado. $79.99.
También tienen una amplia variedad de extensiones eléctricas de diferentes medidas y de diferentes marcas. Sí se mira que están muy muy buenas, buena opción, buenos precios. Por aquí también tienen carretes retractables igual, ya viene incluido la extensión eléctrica. Este es de 40 pies, vale $82.99. Y también este de aquí de 30 pies, de $41.99. Muy buenas opciones. Por acá también tienen variedad de guantes de látex, que 100% amigos, los vamos a necesitar. Y pues la verdad está muy buen precio, $9.99. Están muy muy buenos. La verdad que sí. Estos sí son heavy duty. Estos sí los vamos a necesitar sí o sí. Este tipo de bombitas o esprayadores yo les he utilizado en el pasado para aplicar más que todo los desengrasantes a los rines, a los motores. Son bastante, bastante buenos. Y ahora sí, mis amigos, pasamos al área de los generadores. Estos son de la marca Predator. Bueno, estos están demasiado grandes para lo que nosotros necesitamos. Pero estos son los buenos. Este Predator de 2000 es el que yo cargo. Vale $549 más impuestos. Son bastante silenciosos. La verdad, funciona muy bien. Funcionan. Ya este es un poco. Ya este está un poco más grande. Pero igual es una excelente opción. Vale $900 más impuestos. Es de $3,500. Y la verdad que sí, la verdad, muy buena opción. Y son bastante, bastante silenciosos. La verdad, les recomiendo cualquiera de estos dos. El otro, la verdad, pienso que está muy pequeño. Y por aquí, pasando al área de las pressure washer. En lo personal, pues, la verdad, yo no he usado nunca una de estas. Pero pues lo que yo sí les recomiendo, amigos, que cuando compren una pressure washer acá o un generador, le compren garantía. Le compren garantía de un año, de dos años. Esta tienda traes cualquier generador, traes cualquier pressure washer, cualquier cosa, cualquier herramienta que compres. Ellos te dan la herramienta nueva o te devuelven el dinero. Así que la verdad, 100% recomendado comprarle garantía. Aquí, para los amigos que hacen detallado, pulido, estos banquitos me parecieron una excelente opción. Me gustan mucho. Están muy 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 bonitos, se ven cómodos, tienen los espacios para poner los botes a los lados. $69.99. Tiene sus llantitas, tiene su asiento. Aquí tenemos este otro, que este tiene tres gavetas y también tiene sus llantitas. También por aquí tenemos una gran variedad de compresores de aire de diferentes estilos, tamaños y precios. La verdad, tienen bastante, bastante variedad. Muy buenas opciones. La verdad, como les digo, les recomiendo 100% que cuando compren algo acá, la herramienta que sea, pregunten. Bueno, en la caja les van a preguntar si quieren comprar garantía. Y pues si es una herramienta que ustedes creen que vale la pena, háganlo.
Y cerca de los compresores, mi gente, también tienen las mangueras para los compresores. Ojo, no se vayan a equivocar, este tipo de mangueras son únicamente para presión de aire, no son para presión de agua. También tienen carretes retractables para este tipo de manguera. Así que mucho cuidado, este tipo de mangueras no son para presión de agua. Y por aquí a la par también tenemos lijadoras a presión de aire. Por si queremos hacer corrección en los carros o algo. Con este tipo de lijadoras de aire podemos lijar cualquier carro que tenga pintura nueva y querramos pulirlo después. Bueno, pues mis amigos, espero que este video les sea de gran ayuda. No estoy recomendando ningún tipo de producto de estos. Está al criterio de cada quien. Pueden probarlos. Yo pues uso el generador, el Predator, y la verdad me ha salido bueno. Espero les sirva. Gracias por ver mi video. Suscríbanse y hasta la próxima.